el Brown. Sí, pero no han podido intervenir en el debate. Si está, si está en nombre de los tres, sí. Señorías, serán dos minutos la segunda intervención. ¿Han podido intervenir? Sí, ¿han podido intervenir en el debate? Dos minutos y dos minutos. Señorías, sí. ¿Vostès han signat la esmena? No. No, no. Bueno. Bueno, tenía un... Señor Estany, prenga vostè l'ús de la paraula, seré molt... Sos el Parlament, deixen que parlen, podien haver presentat una esmena diferent, però sí que és cert que no tinc. Vinga, senyor Estany. Com vostè vulga. Moltes gràcies, president. Jo la veritat que després d'aquestes exposicions tan fundamentades, tan destinades a convencer, tan destinades a seducir, tan responsables, pues a mí me da la impresión de que hay unos grupos que proponen soluciones a problemas reales y hay otros grupos que huelen a pólvora electoral. Hablando de grandeza, hablábamos de grandeza, de exposiciones con grandeza, yo quiero hacer una breve intervención, una breve mención a una persona que considero que tuvo mucha grandeza, y estoy hablando de Arantxa Quiroga, ex presidenta del PP del País Vasco, que entendió que había un problema que había que resolver. Y Arantxa Quiroga creo que no es susceptible de ser tenida como una radical, una ultra o una persona que odia España, esa España que ustedes tienen en la cabeza, sino que entendió que había un problema realista y propuso soluciones realistas. Y su partido, y el partido de Arantxa Quiroga, decidió que el problema se mantuviera. Porque hay unos partidos y hay unas personas que proponen soluciones, soluciones reales a problemas reales, y hay otros partidos que pretenden mantener, o al menos me dais esa impresión con lo que aquí se dice, esos problemas para seguir utilizándolos continuamente en situaciones de elecciones. El problema de esto es que cuando pasen las elecciones, cuando despertemos y se pase este aroma a pólvora electoral, Cataluña y la cuestión política que representa la plurinacionalidad de nuestro país seguirán estando allí. Y bueno, esto aparte de otros elementos que se pretenden invisibilizar en el debate, como es la enorme desigualdad social, seguirá estando allí, la corrupción seguirá estando allí, la falta de democracia seguirá estando allí. Y lo que nos parece más irresponsable, que es que el uso instrumental de la Constitución como un arma arrojadiza, en lugar de como una herramienta para solucionar problemas reales, seguirá estando ahí. Y claro, lo que debería ser la Constitución, que es un marco legal perfectamente adaptable, perfectamente criticable a las necesidades de la gente y de las mayorías, pasa a ser el único marco posible. Y el problema de esto, de tratar a la Constitución no como una herramienta, sino como ideología, como han querido hacer algunos grupos, es que aparte de pervertir su función, además es que no se la creen. Es que unos porque se la saltan en cuanto pueden, otros porque la cambian cuando lo dice Europa, y otros porque dicen que no hay que cambiarla, pero en algunos motivos sí, simplemente si hay que bajar, quizá disminuir derechos y libertades en función del estado de excepción, como quiere hacer su partido, cuando ya está recogido en el artículo 21 de la ley. Es decir, de nuevo, soluciones irreales a problemas reales. Entonces, yo creo que nadie aprueba, nosotros tampoco, que el Parlamento catalán, es que no aprueban ni ellos, puedan hacer un proceso de desconexión unilateral de España. Es que ni lo aprueba ni las CUP, defienden. Sin embargo, esto yo no creo que sea, nosotros no pensamos que sea, porque lo dice la Constitución, sino porque no tienen la mayoría suficiente. Porque no es la ley la que legitima la democracia, sino la democracia la que legitima la ley. Y la ley es un instrumento que sirve para solucionar problemas en función de una democracia. Y los problemas políticos se resuelven mediante acciones políticas, no mediante tribunales. Eso, concluyo. Nosotros proponemos una enmienda que no nos ha gustado mucho, pero lo hacemos porque queremos solucionar el problema de verdad. Porque hay un 80% de catalanes que quieren decidir sobre su
relación con España y quieren decidir sobre sus derechos sociales y quieren decidir. Y cuando se les diga que hay que cumplir la ley, el problema seguirá estando allí. Ayúdennos a salir de este bucle, ayúdennos a no tener diferentes mociones sobre España mientras se acercan las elecciones, ayúdennos a solucionar un problema, ayúdennos por fin a construir un modelo de país real sobre España real. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Stein. Pero